La Tajita Chupestería abre sus puertas. Hoy estamos de inauguración. Es un concepto totalmente nuevo y que no había otro igual. Estamos en la Divina Pastora, en la calle Boquerón. Vamos a hablar con Nacho, su propietario, y que nos hubiera también saludado a su esposa Isabel, que tiene todo el arte y toda la gracia del mundo. Pero bueno, pues por circunstancias personales, no, hoy no puede estar aquí, pero ya la vendremos a visitar otro día. Pero de momento nos habla Nacho, que también tiene mucho agrado para el público. Es un profesional y, bueno, creo que un experto en cócteles. Que nos cuente, bueno, cuál es el concepto, porque nos ha llamado la atención, ¿no? Es la chupistería, ¿no? En vez de, yo qué sé. La primera que hay exclusiva solo de chupistería. Chupistería, mejor que copistería. Te comento un poco, ¿vale? El concepto es que el que quiera venir aquí que se pueda tomar por lo menos una variedad de 100 cócteles, que ya tenemos 104, porque hay unos cócteles que tenemos dedicados a gente, os dedicaremos uno a vosotros también. Son todos originales, algunos ya son conocidos, pero la ideal es que el que quiera pedir, el que quiera, lo va a encontrar. Tenemos unas pizarras, bueno, que son los espejos, lo que tenemos en el local, donde están numerados y lo pueden pedir cualquiera. Tenemos uno especial, que es el de la Tasquita, que es un chupito flambeado, es el de la casa. Ya licor de café, ya Baileys, y lo lleva Cointreau y ese va quemado. Lo quemamos. ¿Cómo ha sido la idea de poner este negocio aquí en Marbella, en la Divina Pastora? Yo qué sé, algo que el que quiera beber solo chupitos pueda venir. Luego tenemos gran variedad de copas, tenemos bebidas premium, bebidas exclusivas. Pero que no hay otro, igual, ¿no? Además, estoy tomando un chupito. Puede venir a tomarse un chupito y irse, además a partir de un euro. Con un euro ya tenemos una carta que hay por lo menos 20 chupitos de un euro, luego de dos euros, los que son, además, que llevan varias mezclas. No solamente para tomar chupito, que uno se puede venir aquí con los amigos a jugar, ¿qué tipo de juego? Tenemos Diana, tenemos luego también lo de los chupitos, el que pide una copa, tenemos la ruleta de la fortuna, que tiene una tirada y le puede tocar otro chupito, un chupito bueno, un chupito malo. Hay chupito del guati, hay chupito. ¿Cuál crees tú que va a tener más aceptación y cuál? Vamos a hablar del más flojo y de cuál sería el chupito, chupito bomba. Gelatina. Lo llamamos gelatina alcohólica y luego la bomba es coñac, sambuca y es otra bebida fuerte también que tenemos. Nosotros lo dejaremos por final, absenta, cuando nos vayamos a casa a dormir. Sambuca y absenta, o sea que eso es una bomba. La verdad es que tenemos varios. Todos tienen un nombre curioso, característico, un nombre gracioso. Muchas veces vais probando todo, porque todos de una vez como que no, ¿eh? Una pequeña lista y ya llevan, hay alguno que ya ha tomado 7, 8 en un día, o sea que la verdad es que sí. Vamos a empezar a abrir a partir de las 7 de la tarde, queremos abrirlo todos los días, de 7 de la tarde a 2 de la mañana y los fines de semana una hora más, hasta las 3. Lo que queremos comer es un bar pequeñito, que sea cálido, que sea que la gente esté muy a gusto aquí. También hay. Es un barrio y lo que queremos también el concepto es que la gente no tenga que ir solo al centro, que tenga que ir a una zona para salir. ¿Y hay chupitos sin alcohol? Sí, muchos. Tenemos gran variedad de chupitos sin alcohol. Tenemos del licor de melocotón, de manzana, mora, lo típico. Y luego algunos que hacemos con fruta de la pasión y zumos, que son exclusivos. ¿Pero qué te parece si no es una demostración de tu costelería? Y lo disfrutemos. Venga. Venga, Isabel, tú tómate otro que vale, también de. Os voy a decir lo que intentas. Oye, pero es como una gelatina. Es una gelatina. Anda, y esto entonces con la cucharita, es claro, porque beber como llama, que no. Gelatina alcohólica. En teoría se puede. Era una broma. Para que sea más fácil. Sí, sí, sí. Lo ponemos en estas pizarras, lo sacamos, lo ponemos aquí. O tomar micro, que si no, no me llega la vale. mano. Vale. Pues este se pone en la pizarra y la gente se lo toma sin manos. Nacho, charla tú mientras. Vale. Felicita la Navidad. Felicita la Navidad a todo el mundo. Y que os paséis por aquí. Hoy en la inauguración todo el mundo está invitado. Lo único que habéis venido un poquito pronto y la gente ya sabe, le gusta salir un poquito más tarde. ¿Te gusta lo primero? Me encanta. Te encanta, pero tiene alcohol. Yo os aviso, la gente parece que te lo toma, parece que no tiene alcohol, pero el alcohol te entra de una forma diferente. ¿Sabes? Que hay alcoholes que también hay alcoholes inhalados. Tenemos chupitos inhalados también, que son un chupito de sambuca, lo quemamos y tú lo hueles. Entonces te entra de otra forma. Este, por ejemplo, te entra en el estómago, o sea que también es otra forma de tomar. Mi chupito preferido es un chupito muy light, porque yo no tomo alcohol, aunque no te lo creas, yo no tomo alcohol. Entonces, pues con un poquito de alcohol, una bebida blanca, con un vodka, con un licor de melocotón, con cualquier zumo y con un poquito de fruta de la pasión, por ejemplo, que son concentrados, que con un poquito ya le da un sabor muy agradable. Tenemos chupitos con tabasco también. Tenemos el chupito medusa, que se os lo voy a preparar ahora para que lo veáis, que es un chupito que lleva tabasco. Tequila. Ve preparando, que yo estoy aquí. Bueno, ¿no? Bueno, pues enhorabuena. Os voy a desvelar un poquito de lo que lleva. Lleva un poquito de Malibú, por ejemplo, y lleva otra bebida blanca.
No os lo digo ya, porque si no me lo van a copiar. Vienen los chinos y de lo copian todo. Bueno, pues enhorabuena por el negocio. Vamos a seguir degustando los chupitos. Y un beso muy grande a mi Isabel, que bueno, que nos verá seguramente también estos días. Si no, por el internet o por el Facebook. Isabel, un besito. Ah, sí.